¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de factorización y ahora veremos un ejemplo de factorización por el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y en este video vamos a resolver dos ejercicios. Vamos a factorizar dos trinomios de esta forma, ¿no? De la forma x al cuadrado más bx más c. Cómo se reconoce que es de la forma x al cuadrado más bx más c, pues porque es un trinomio, hay tres términos. Generalmente, pues lo vamos a encontrar ordenado y si no está ordenado, pues el primer paso sería ordenarlo, ¿no? Acordémonos que primero debe estar el término con el exponente más grande, luego el, el segundo término pues va disminuyendo el exponente, ¿no? Miren aquí que dice x a la 2 o al cuadrado luego seguiría x a la 1 y el último es x a la 0, ¿sí? Siempre acuérdense que este exponente debe ser el doble de este, ¿no? Por ejemplo, si aquí dijera x a la 6, aquí debería decir x a la 3 y aquí no estar la x. Bueno, eh, en este video, ¿qué es lo que vamos a practicar? Lo que vamos a practicar es cuando el primer término está negativo, porque pues me lo han preguntado en muchos videos y pues quiero aclararlo, ¿no? Entonces, eh, algo que sucede con el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c es que siempre para poder factorizar con este tipo de trinomio, el primer término debe ser positivo, ¿sí? Y hay muchas veces que lo encontramos negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es una estrategia sencilla. Lo que debemos hacer antes de factorizar por este tipo de trinomio es factorizar el negativo, ¿sí? O sea, quitarle ese negativo a la x al cuadrado. ¿Cómo se hace? Pues colocamos el negativo y lo factorizamos, ¿sí? Entonces, al factorizarlo, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda esto mismo, pero cambiándole el signo. Entonces, aquí ya no va a ser menos x al cuadrado, sino x al cuadrado. Aquí ya no va a ser más 6x, sino menos 6x. Y aquí ya no va a ser menos 8, sino más 8. ¿Por qué? Pues porque estamos factorizando el negativo. Recordemos que pues, aquí podemos comprobarlo, ¿no? ¿Por qué? Menos por x al cuadrado da menos x al cuadrado. Menos por menos da más 6x. Y menos por más da menos 8. ¿sí? Entonces vamos bien. Ahora sí ya tenemos un trinomio en el que el primer término es positivo, sí, el que tiene el exponente más grande. Entonces aquí colocamos igual. Ahora sí vamos a factorizarlo por este tipo de trinomio, que como ya lo vimos en el video anterior, pues aquí ya voy a ir un poco más rápido. ¿no? ¿Cómo se factoriza este trinomio? Se colocan dos paréntesis. La raíz cuadrada del primer término en los dos, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El primer signo en el primer paréntesis. Y la multiplicación de los dos signos en el segundo. Menos por más da menos en el segundo. Si no se confundan pensando que es este, ¿no? Ahora aquí preguntamos. Siempre se pregunta dos números que multiplicados den este número de acá. Y que, en este caso, como los signos son iguales, entonces decimos que sumados den este número de acá, ¿sí? Recuerden que no importa que los dos sean negativos, lo importante es que como son iguales es sumados. Si fueran diferentes diríamos que restados den el número de acá. Entonces, ¿cuáles son los números? Dos números que multiplicados den 8 y que sumados den 6, pues es sencillo, en este caso serían el 4 y el 2, ¿por qué? Porque 4 por 2 da 8 y 4 más 2 da 6, sin importar los signos que están acá. También recordemos que siempre en el primer paréntesis se debe colocar el exponente más pequeño y en el otro, el, eh, más bien, el mayor y luego el menor. ¿sí? Estamos colocando el 4 y el 2, el mayor es el 4 y luego seguiría el 2. Aquí ya está factorizado, ya podríamos dejarlo así porque ya está factorizado nuestro trinomio, pero algunas veces lo que podemos hacer como para no dejar este negativo aparte es volverlo a meter a alguno de los dos paréntesis, ¿sí? O multiplicarlo con alguno de los dos paréntesis. Entonces yo voy a meter este negativo, ¿sí? A multiplicar este negativo con un paréntesis, se multiplica solamente con un paréntesis. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es multiplicar este por negativo, entonces aquí nos queda menos por la x da menos x. Y menos por menos da más 4. Este otro paréntesis queda igual. O podríamos dejar este paréntesis igual y el otro multiplicarlo nos quedaría menos x más 2. ¿sí? Aquí generalmente, pues, ya terminamos solo que pues explicándoles cositas. ¿no? Muchas veces ustedes no lo van a encontrar así, sino generalmente cuando hay dos términos y el primero es, el primero es negativo, pues tra se trata de dejar el primero positivo. Entonces aquí se podría dejar 4 menos x. Pero bueno, hasta aquí ya terminamos nuestro primer ejercicio. Y vamos ahora a realizar nuestro segundo ejercicio eh, con el que si quieren, ustedes pueden practicar. Si quieren, pausen el video, traten de resolverlo y comparan con lo que yo voy a hacer. Entonces ya voy un poco más rápido. Ya está ordenado m a la 4, luego m a la 2 y luego no está la m. Segunda cosita que debemos ver es que eh, este exponente es el doble de este. El doble 4 es el doble de 2, entonces vamos bien, ¿no? Como no puede estar negativo, pues lo primero que se hace es factorizar el negativo. Entonces cambiamos todos los signos. Ya no es menos, sino más. Ya no es más 2, sino menos 2. Y ya no es más 15, sino menos 15. Y factorizamos, entonces el negativo lo dejamos aquí atrás. Y factorizamos, ¿no? Entonces colocamos dos paréntesis. La raíz cuadrada de m a la 4 es m a la 2. ¿sí? Siempre va a ser este en los dos. ¿sí? Eh, obviamente, este tiene que ser la raíz cuadrada de este. Entonces, m al cuadrado en los dos, el primer signo en el primer paréntesis, la multiplicación de los dos en el segundo, menos por menos da, más. ¿Cuál es la pregunta? Siempre se pregunta, dos números que multiplicados den este número. En este caso, como estos dos signos son diferentes, entonces ya decimos es que restados den dos. ¿Cuál es la multiplicación? Es el 5 y el 3. ¿Por qué? 5 por 3, 15, y 5 menos 3 da. 2. No miramos este signo ni este signo, sino simplemente 5 menos 3 dados. Bueno, aunque aquí se ve, ¿no? Menos 5 más 3 dados. Bueno, entonces aquí ya terminamos, pero si queremos, volvemos a colocar el negativo con uno de los dos. Entonces voy a colocar el negativo con el, con el primer paréntesis. Aquí me queda menos m al cuadrado más 5. Y el segundo paréntesis lo dejo igual. Y con esto termino ahora sí mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a factorizar estos dos trinomios y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primer ejercicio, lo primero que debíamos hacer era ordenarlo, ¿no? Porque está desordenado siempre. Primero debe ir el término que tiene la letra con el máximo exponente y disminuyendo, ¿no? N al cuadrado, luego N y luego... El número sí. En este caso el, el término independiente. Factorizamos el negativo cambiando los signos. En lugar de negativo es positivo. Sí. Como todos eran negativos, ahora todos van a ser positivos. El negativo queda atrás. Dos paréntesis. La raíz cuadrada de n al cuadrado que es n en los dos paréntesis. Este signo en el primer paréntesis. Y la multiplicación de los dos en el segundo. Más por más da más. Ahora la pregunta es: dos números que multiplicados den 21, y como estos signos son iguales, entonces decimos que sumados den 10. ¿Cuáles son los números? 7 y 3, 7 por 3, 21, y 7 más 3 da 10. Eh, la verdad, yo creo que hasta aquí de verdad podríamos dejarlo y ya estaría mucho mejor factorizado que así. Sí, pero sin embargo, pues aquí coloqué este negativo dentro del primer paréntesis. Recuerden que se puede dentro de cualquiera de los dos. El segundo sí ya estaba ordenado, entonces de una vez lo podíamos factorizar. Factorizamos primero que todo el negativo cambiando los signos en lugar de menos más, en lugar de menos más y en lugar de más menos. Dos paréntesis. Bueno, revisar que esto esté correcto, ¿no? Porque siempre este exponente debe ser la mitad de este, ¿no? La raíz cuadrada de x a la 6 en los dos. Recuerden que debe ser esto lo que da como raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de x a la 6 es x a la 3 o al cubo. Este signo en el primer paréntesis, la multiplicación de los dos más por menos da menos en el segundo. Y ya. La pregunta es: dos números que multiplicados den 40. Como los signos son diferentes, entonces decimos que restados den 3. ¿Cuáles son los números? 8 y 5. 8 por 5, 40. Y 8 menos 5 da 3. Y pues, vuelvo a decirles: hasta aquí ya está correcto. Pero pues, eh, en este caso el negativo no lo coloqué con este término. Porque como generalmente cuando está todo positivo, pues uno simplemente lo deja así. Y aquí en este, cuando hay uno positivo y uno negativo, pues entonces ahí sí. Es mejor colocarlo. Pero recuerden que este negativo lo podemos colocar con cualquiera de los dos paréntesis. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.